Para realizar este adorno, lo que vamos a necesitar es hacer nuestra propia cajita. Vamos a estar utilizando papel corrugado para poder empezar con esta manualidad. Lo más importante para que esta caja te salga súper bien y sea más manual y manejable para tus decoraciones o arreglos es que la hagas en papel corrugado. El papel corrugado es más fácil de manejar, más fácil de moldear, a diferencia del cartón. Y aparte de eso, hay diferentes colores. Espero que tomes en cuenta este pequeño consejo. Vamos a estar utilizando una esponja para poder poner la decoración, ya que esta nos ayuda a fijar con los palillos que vamos a estar utilizando de mejor manera. Hoy, a diferencia de los otros arreglos, vamos a estar utilizando un osito de peluche. Puedes también tener como flores, puedes poner fresas, puedes poner dulces, pero como la caja es un poco más grande, la mejor manera de rellenarla y así poder tú tener un poquito más de ganancia en un arreglo como este es poner un peluche. Créeme que le va a dar un toque muy diferente. Ahora bueno, vamos a estar agregando los dulces. Ya sabes, vamos a hacerlo con la ayuda de palillitos. Los vamos a fijar con silicón. Pon los dulces que te parezcan mejores o los dulces que tu cliente te haya pedido. Recuerda también que el valor del arreglo depende de esto. Estos abanicos que estás viendo aquí, si te gustaría aprender cómo hacerlos, también los hacemos nosotras mismas. Así que si quieres aprender a hacerlos, déjanos saber aquí abajo en la cajita de comentarios. En ocasiones utilizamos esta esponja que ves aquí cuando necesitamos hacer adornos con flores, pero para esta ocasión solamente la vamos a utilizar para fijar esta decoración. Bueno, ahora vamos a ir midiendo los caramelos, los chocolates o lo que hayas utilizado para completar este arreglo. Trata de fijarte cómo quieres que vaya. Usualmente lo hacemos como tipo escalera para que pues ahí ir poniendo y se vea más bonito, dependiendo de cómo quieras ver, o solo le puedes hacer en una sola hilera. Eso ya depende también de tu creatividad. Esta es una parte bien importante en los arreglos, ya que esto te ayuda muchísimo a rellenar los espacios en blancos. Esta es una manera muy fácil y económica de hacerlo, así no necesitas poner muchas cosas dentro del arreglo y puedes sacarle más ganancia. En esta ocasión estamos haciéndolo con los papel celofán, los moños que ya te enseñamos a hacer para poder rellenar cada espacio del arreglo.
Y no te olvides también por aquí de agregar un moñito, que esto también le va a dar un toque súper especial. Bueno, una vez que la caja esté ya casi lista o lista con lo que necesitas poner aquí, vamos a estar agregando el lazo y vamos a estar rellenando la caja con los papel celofán que acabamos de recortar. Bueno, esperamos que este adorno súper fácil y sencillo haya sido de tu agrado. Si fue así, no te olvides, suscríbete, activa la campanita y nos estamos viendo en un próximo video. Besitos, bye.